Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información. Y para reducir el consumo de alcohol a edades tempranas, el CONCEP aperturó una plataforma digital que busca orientar a los jóvenes sobre los efectos nocivos que producen las bebidas alcohólicas en el organismo. De momento, más de 16.000 jóvenes se encuentran inscritos. Sondeos revelaron que en el 2008 un alto número de jóvenes ingerían alcohol desde los 12 años. En el 2015, en cambio, la edad promedio era de 14. Al interior de la familia hay ausencias, hay soledad de parte de los jóvenes, y estos son factores muy importantes que inciden en las decisiones que luego los chicos toman. Para revertir esa problemática, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONCEP, creó el portal RETUCO, siglas que significan retrasa tu consumo. Porque es importante que yo tenga la información adecuada, ¿sí? No que vivamos en la desinformación, porque eso es lo que ha ocasionado que muchos chicos tomen decisiones un poco inadecuadas. La plataforma digital está dirigida a los jóvenes, padres de familia y docentes. Los temas que aborda son sobre los efectos del alcohol en el organismo, cómo tratar el inconveniente en los hogares, la detección del consumo en los jóvenes, entre otros. Esta estrategia nos parece una muy adecuada, ya que llega al estudiante, a los chicos, a los jóvenes de una manera diferente. Así ayudamos a más estudiantes a que salgan de eso y no sigan consumiendo más. 7 me parece de buena, porque así se evitarían tantos conflictos o problemas sociales que se ven en la actualidad. Además, el portal incluye un concurso de cómics para jóvenes de entre 13 y 17 años. Los ganadores obtendrán tablets y celulares. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.